Quiero hablar del tema el arrebatamiento. Este es un tema que ya en las iglesias no se habla, ni tampoco se habla del infierno. Lo que se habla en las iglesias hoy día es prosperidad, prosperidad y prosperidad. La gente, los altares, lo que quiere es dinero, lo que quiere es fama, pero no hablan de las cosas importantes y básicas, que es el arrebatamiento, amén, y el infierno. No podemos confundir el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Hoy día hay muchas doctrinas trastornadas que enseñan a la multitud que es lo mismo, no es lo mismo. El arrebatamiento es primero, luego vendrá la gran tribulación. Y luego la segunda venida de Cristo. Hay tanta gente engañada. Dicho sea de paso, la palabra rapto no existe en la palabra del Señor. Debe explicarle eso un poquito. Cuando aquel papa decidió que se hiciera una traducción allá en el 382, amén, de la palabra del Señor Jerón, fue el que hizo la traducción de la Vulgata. Se le llamaba Vulgata porque viene de la raíz burgar. Burgar es la gente común y corriente. No estamos hablando de gente que son elocuentes ni personas educadas. Y por tal razón, como la mayoría eran, de acuerdo a la historia, se consideran vulgares. Por eso se le puso la Vulgata. Pero cuando él empezó a buscar bien las palabras, pues notó que la palabra harpazo en el griego es la palabra que habla de llevarse a alguien a la fuerza. Y de ahí al paso, alabanza el nombre del Señor, pues dio orden para que la palabra se tradujera al latín, porque la Iglesia Católica quería una palabra que se pudiera leer en latín. Por eso es que antes y todavía en algunos lugares los católicos daban las misas y cosas en latín. Viene de la Vulgata. Pero cuando San Jerónimo tradujo la palabra harpazo del griego al latín, pues la palabra claramente ahí es rapto, rapto. Pero ¿qué sucede? Eso está en el latín. Pero de ahí donde se saca la palabra en inglés rapture, y eso se ha quedado en las mentes a través de muchas generaciones, amén. Y la gente habla de ¿cómo se llama? De rapto, es una palabra latín que se usa en la Vulgata, pero la palabra rapto no se encuentra en la palabra del Señor en español en ninguna manera. Ahora quiero que entienda cuatro puntos importantes, alabanza en nombre del Señor, que van a suceder o están sucediendo ya en pre-ajebatamiento de la iglesia. Y es importante notar las palabras que el Espíritu Santo del Señor puso en los labios, amén, de su siervo, del apóstol, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, que los que ya están muertos. No queremos que nos olvidemos de ellos, dijo el Espíritu Santo de Dios, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros que no tienen esperanza son los impíos, aquellos que murieron sin la esperanza de ser un día levantado por el Señor. Todos tenemos en nuestra familia gente que pertenecen a ese grupo, al grupo de aquellos que no tienen esperanza. Es posible que tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano, tu primo es uno de ellos que ya partió sin esperanza. Pero el mensaje acerca del arrebatamiento que el Espíritu Santo pone en obra, aquí dice: no los entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió como lo creemos y resucitó como también lo creemos, así también Dios con Jesús
Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Todos aquellos que murieron en la esperanza, que aceptaron a Cristo, no diga, no, él se convirtió, porque mucha gente dice, si él se convirtió, pastor, último, mentira, todavía olía alcohol en la boca. Alabanza el nombre del Señor. Entonces, nosotros para que nuestros familiares se vean bonitos, así como que también se van a levantar, decimos unas mentiras monstruosas. Sí, él se convirtió, él le servía al Señor, y hasta algunos más ignorantes todavía usan la frase, sí, él iba a la iglesia, el diablo también va a la iglesia, hermano. Alabanza el nombre del Señor. Lo importante aquí es una convicción personal genuina, que está hablando el Espíritu Santo de Dios. Esos son los que van a ser arrebatados, ¿ok? En este día glorioso que va a suceder. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. O sea, el Señor está ministrando y diciendo, esto es lo que va a suceder. Dice la para que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. El apóstol Pablo pensó en un momento que el arrebatamiento estaba tan y tan cerca que él lo iba a ver. Y por eso es que él escribe de esta manera lo que hemos vivido, pero también eso lleva un mensaje dualista, hablando de los que estamos vivos en el momento, porque nadie sabe el momento que va a ser el arrebatamiento. Yo tengo mis cálculos más o menos, pero no puedo violar Hechos capítulo 1, alabanza el nombre del Señor. Ahora, nótese que el Espíritu Santo sigue hablando diciendo, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. O sea, esto no es cuestión de que mi hermano murió ya hace años y que él se va a adelantar a mí. No es así. Dios tiene, yo le expliqué ya que hay una palabra aquí que se llama en orden. O sea, que el arrebatamiento va a surgir llamando en orden, como si fuera un ejército. ¿Qué está diciendo aquí? Posiblemente, pero esto va a pasar en instante, en segundo. Esto no es cuestión que en media hora va a subir este grupo y en la otra media hora el otro. Posiblemente sea los que murieron del primer siglo suban inmediatamente, los del segundo siglo, tercer siglo, pero inmediatamente, cuestiones de segundo. No se olvide que Jehová trabaja, alabanza del Señor, por el factor espacio, no tiempo. Y entonces van a subir en escalas hasta que lleguemos al siglo que vivimos nosotros. Los de este siglo suban y suban y van subiendo porque es por orden divina que va a suceder. No es cuestión de que va a subir un grupo primero y 2 horas y media más tarde va a subir otro grupo. No es así. Por eso el apóstol habla y dice, son órdenes, en ordenanza. Estas cosas no se enseñan, pero aquí se enseñan. Alabanza en nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor, versículo número 16. Porque el mismo Señor con voz de mando, voz de mando es un mando militar. El mismo Señor con mando militar, por eso digo, es como un ejército. Sube el grupo 1, sube el grupo 2, sube el grupo 3, por siglo. Van subiendo, subiendo, subiendo. Y los que ahí no van a subir, los otros, los que no tienen esperanza, esos se van a quedar acostaditos todavía. Alabanza en nombre de Dios. Pues ya ahí está tu hijo que está bojacho, tu hija que está en la prostitución, tu mamá que es una bojacha y anda siempre con un tabaco en la boca. Toda esa gente se va a quedar, alabanza en nombre del Señor. Ahora, dice la palabra, mire esto, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es importante que entienda eso, aquí hay 3 mandatos. ¿Ok? Dice el mismo Señor con voz de mando, 1, con voz de arcángel, 2, y con trompeta de Dios. 3 principios que van a ocurrir. Alabanza en nombre del Señor. Ahora sigue diciendo, mire esto, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una fotografía de esto, de cómo esto va a surgir, pero en una velocidad terrible. Y es la que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 9. Si usted mira Hechos capítulo 1, versículo 9, mire la palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor, mire bien lo que dice ahí, dice la palabra del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así mismo va a pasar.
los que van a ser arrebatados, los que murieron en Cristo, subirán y serán cubiertos por una nube, como el mismo Señor. Estas son fotografías que Jesús pone para que tengamos una idea gráfica de la manera que va a ocurrir. Claro, a unas velocidades enormes, incansables. Ahora sigue diciendo, mire esto. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Claro, durante este arrebatamiento, pues la manifestación angelical va a estar presente en las alturas, mientras estos grupos en órdenes se están siendo levantados. Y esperemos que usted se levante. Estoy seguro ya yo estoy seguro. Cuando estaba el siglo pasado, porque nosotros tuvimos la bendición de partir dos siglos, no un año. Muchas veces todos celebramos, la gente celebra un nuevo año, pero nosotros tuvimos la bendición. Esta iglesia, la iglesia del Señor en esta generación, tuvo el año, tuvo el privilegio que partimos dos siglos. ¿Ok? Ahora es importante, ya yo estoy seguro que todos nosotros que estamos aquí vamos a morir en este siglo. Usted no va a vivir mil años. ¿Ok? Ya tenemos eso seguro. Usted se va a morir en este siglo. Amén. Y no sabemos la fecha, ni el mes, ni el año. Pero de garantía le aseguro que todos ustedes que estamos aquí sentados hoy, los que me están viendo en la televisión en el mundo, van a morir en este siglo. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, cuando se llame el orden de este siglo, de esta fecha, subirán. Y iremos detrás de los primeros que subieron, pero no va a haber nadie adelantado, porque nadie puede presentarte. Aparentemente este grupo se va a unir completo en totalidad para poder entrar a la presencia del Señor en una manera unísona. Alabanza en nombre del Señor. Ahora es importante que usted entienda lo que la palabra sigue diciendo en el versículo número 17. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea que ellos nos van a estar esperando en las nubes. ¿Ok? O sea que los que murieron en Cristo en los primeros siglos sí van a subir, pero no van a subir de lleno a la presencia en ese momento dado. Sino que entonces los que nosotros que estemos vivos en ese momento dado seremos arrebatados, transformados y nos vamos a unir en grupo a los que nos están esperando en las nubes. Alabanza en nombre del Señor. Por eso le enseñé el retrato que Jesús dejó, amén, en Hechos capítulo 1, versículo 9. Ahora, nótese que sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Cuando estoy todo el grupo completo, los que estaban durmiendo y los que estamos vivos ahí, entonces el Señor va a descender y los va a recibir a todos. Alabanza en nombre del Señor en ese momento dado. Eso será un momento glorioso, porque ahí usted va a ver personas que usted nunca ha visto. Ahí va a decir, mira María Magdalena cómo era ella, tanto que yo leí en la Biblia de ella. Mira cómo era Zaqueo, ahí estará también. Y todos esos santos que murieron. Tenemos que entender la palabra y poder visualizar. Porque a veces leemos los textos y los leemos tan rápido que no analizamos. No decimos, wow, pero esto es una cosa perfecta de la manera que Dios opera. Ahora mire esto, dice la palabra del Señor. Por tanto, alertaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, no se durmáis. Ahora, hay cuatro cosas que le quiero mencionar que nos enseñan acerca del pronóstico del arrebatamiento. Y no quiero que se confunda, vuelvo y le repito, con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no tiene nada que ver con el arrebatamiento. El arrebatamiento es primero, luego la gran tribulación. Y después de esos 7 años, de la manera que Jehová los dividió 7 años, no se sabe cómo son esos 7 años. No se sabe si los 7 años son 7 años, ¿cómo se llama? Con los días, como dicen en el hebreo, yom, así como es, como los contamos nosotros, o si son 7 años de otro tamaño, de otra dimensión
de tiempo. Por eso no podemos ser dogmáticos y enseñar cosas que no tienen base bíblica. Porque usted se va a convertir en un hereje de la palabra de Dios. La palabra se escudriña bien, se mira bien, y usted nunca enseña lo que usted no entiende. Si usted no entiende algo, busque a alguien que esté bien enseñado y le enseñe. No se busque por ahí esos que andan por ahí realengo, que pertenecen a los hermanos libres. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, quiero que entienda cuatro cosas fundamentales que van a pasar, que anuncian el arrebatamiento. Y estas cuatro cosas es importante que las entendamos porque las estamos viviendo. Esto no es algo que va a pasar. Esto es algo que está pasando. Cuando uno mira estas cosas, pues puede ver la medida que Jesús dejó para conocer el arrebatamiento. Lo primero son decepciones. Se va a levantar un espíritu de decepción espiritual. Y es interesante porque esto trae a la luz la posición de ciertos hermanitos que usted conoce, que son hijos de Satanás, pero proclaman otras cosas. Ahí están algunos que usted llama, le manda texto, están ahí. Alabanza en nombre del Señor. Esas decepciones implican que hay personas que se van a declarar el Mesías. Gente que dice yo soy el Mesías y engaña a mucha gente. Porque esa gente está poseído por potestades y malicia. Y como el apóstol traduce, plancha caliente las mentes. Hay muchas mentes que están quemadas. Entonces muchos hombres se han levantado diciendo que son el Mesías. Hace un par de años atrás yo le mencioné que más de 10.000 personas en los Estados Unidos nada más se proclamaron ser el Mesías. Y lo raro del caso es, no es que simplemente se declaren el Mesías, que miles de personas le siguen. Miles de... Y usted dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, esa gente que no conoce la palabra, no estudia la palabra y caen en estas cosas. Dentro de ese grupo aparecen personas que se declaran ser apóstoles. Personas que se declaran ser apóstoles, esa es una señal del arrebatamiento de la iglesia. Personas que dicen, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy apóstol. Esas son potestades que han tomado control de ciertas personas y le ponen un título que Jesús nunca le puso. Por eso, de ahora en adelante, para que usted aprenda un poquito algo, cuando usted se encuentre con una persona que es amigo suyo, que hasta lo lleva a comer carne asada y usted participa con ellos, alabarse en nombre del Señor, dice, yo soy pastor, como su mente está encejada y no entiende, usted está frente de un personaje que refleja, amén, el arrebatamiento de la iglesia, de una persona falsa, que está usando un título que Dios nunca le dio. Y eso pasa con evangelistas, con pastores, ahora le ponen, tienen otro título a la gente, ahora son salmistas, alabanza en nombre del Señor. Toda esa gente está enredando gente y los tontos le están siguiendo constantemente. Esa primera plataforma de decepciones se está manifestando, usted los conoce, aquí tenemos varias iglesitas pequeñas de este tipo de personas y hay muchos amigos suyos se meten ahí. Porque como estos mensajes no se predican ni se enseñan, pues la gente sigue tomando de agua envenenada todo el tiempo. La segunda plataforma, esto está todo marcado en Mateo capítulo 24, ¿okay? Los primeros versos. Jesús hace una división más tarde cuando entra entonces y cambia el tema y se mete en los tiempos de la gran tribulación. Ahora, segundo es disputa entre naciones. ¿Sabe cuántas disputas han habido en los últimos años entre las naciones? Los resultados de esas disputas, pleitos, que se levantan ahora mismo en las Naciones Unidas y de estos países que no quieren participar, amén, son la segunda plataforma. ¿Qué traen esa gente? Uno, traen guerras. Dos, traen conflictos diplomáticos. Esta gente son la antesala, otra señal que Jesús habló pre-arrebatamiento de la iglesia. Pero la gente no lee, la gente no estudia, la gente no ve las noticias, amén, y viven todo el tiempo engañados. Todo el tiempo, miren lo que está pasando en Sudamérica.
Mire esos grupos que se han levantado diplomáticos para tomar decisiones diplomáticas y traer divisiones, pleitos y guerras. Pues eso ya Jesús lo habló y lo enseñó. Son señales pre-arrebatamiento de la iglesia. Hace un tiempo atrás se escribió un libro que se llamaba Mi iglesia duerme. Y ese libro fue criticado mucho por la iglesia. Pero el hombre, en su manera de explicar, trató de explicar esto. La iglesia del Señor está dormida. Aquí tenemos hermanos que están, caminan y comen todo, pero están dormidos espirituales. Estos hermanos, simplemente, hermanos amados, existen, pero no viven. Alabanza en nombre del Señor. Ellos no están pendientes de lo que está pasando. Y esas son marcas que Jesús de Nazaret dejó para que no me coja a mí el arrebatamiento de momento. Y no quede yo como un tonto. Si yo estoy pendiente a las cosas que están pasando, las noticias, amén. Usted hoy día abre el periódico y abre la Biblia y es la misma noticia. Lo mismo. Pero la gente está viviendo en otro planeta. Y la gente está viviendo en una manera distorsionada. Alabanza en nombre del Señor. Y esa es la segunda plataforma que Jesús enseñó acerca del preajebatamiento. O sea, disputas entre naciones, guerras, conflictos diplomáticos y pleitos. Simplemente abra la Biblia y las noticias y se va a dar cuenta. Usted no puede seguir así, hermano, durmiendo en las pajas. Tiene que despertar, tiene que salir de esa fórmula que usted tiene, que se levanta, coge la Biblia cerrada, la pone en la banca cerrada, se la lleva para la casa cerrada y la usa como almohada. Tiene que salir ya de esa maldición. Es tiempo que usted despierte y salga de esa maldición. Si es que usted dice que es cristiano, yo no lo sé, yo sé que usted viene a la iglesia, yo sé que usted dice que es cristiano, pero al final de todo, quien sabe la verdad es Jesús. Es el que sabe si es cierto o si es falso, que lo que usted profesa es verídico o no. La tercera plataforma son señales de devastaciones. Eso es lo tercero. Habrán unas hambres terribles. Ahora mismo usted no puede creer esto, pero aquí en los mismos Estados Unidos hay gente que muere de hambre y usted no se puede imaginar eso. Usted se imagina que morir de hambre para allá, para esos países por allá lejos, amén, tal vez quién sabe por la India, por allá, pero no, aquí muere gente de hambre. Aquí hay devastaciones, alabanza en nombre del Señor. Aquí se está viviendo, hermanos amados, de una crisis terrible. Y ahí mismo Jesús habla que habrá temblores de tierra. Si yo le hago una pregunta a usted, estoy seguro que usted se va a sorprender. Estoy seguro que usted, como usted no lee, no estudia, ni hace nada, es bueno recordárselo. Si yo le pregunto cuántos temblores de tierra hubieron en el 2018, la mente suya pigmea, pequeña, va a decir como cuatro, esa es su mente. Esa es una mente vacía y seca. Pero yo hice una investigación esta semana para hablar de este asunto y solamente busqué el 2018. No me quise meter en el 2019 porque hay muchísimo ya, ni el del 17 para atrás. Solamente en el 2018, y usted se va a quedar con la boca abierta. ¿Cómo? Si es que usted no lee, hermano. Pues se lo voy a decir por categorías para que usted entienda. Temblor de tierra de 4.0. a 4.9, temblor de tierra 2018, de 4.0 a 4.9, ¿cuánto usted cree que pasaron? Para usted, 4 o 5, pues le voy a decir, 12.777 temblores se registraron en el 2018, 12.777 temblores de la categoría 4.0 a 4.9. ¿Pero dónde? Si usted no ve noticias, usted no lee, no se olvide de eso. Temblores de 5.0 a 5.9, 1.675 temblores de tierra.
en el 2018 solamente, y temblores de 6.0 a 6.9, ya son más altos, hubieron 117. Usted dice, pero yo no lo sé, tú no sientes nada. Tú no lees, no buscas, no haces nada. Tú estás en la iglesia, pero tú estás congelado. Ahora Jesús habló de esto. Vaya y pregúntale a las familias. Habla de huracanes. Si usted va ahora mismo a Baco, aquí, hermanos amados, en las islas aquí, en las Bahamas, el huracán Dorian destruyó 14.000 hogares, barrió como un mapo, destruyó, no dejó nada, tumbó todo. Y hoy, en este momento que le estoy hablando de nuevo, otra tormenta va para la isla Baco de nuevo. Pero usted está dormido y dormido, mirando para el cielo. Ahí, ¿cómo es posible que usted sepa las señales del arrebatamiento de la iglesia? Imposible. Alabanza en nombre del Señor. O se van a ver hambre. Y otra cosa interesante, que la abundancia que Dios dio a la tierra, de grandes abundancias de comida, de animales, de tantas cosas, ha desaparecido. La gente ahora está comiendo comida enlatada, que usted nunca sabe lo que le están metiendo ahí. Alabanza en nombre del Señor. Y se está racionando todo. Cuando usted vaya a un supermercado y lo que vea es comida enlatada, nada más diga, el arrebatamiento se acerca. El arrebatamiento. Todo está racionado. ¿Por qué? Porque es parte de la tercera etapa. Alabanza en nombre del Señor, señal de devastaciones, hambre, pestilencia, temblores de tierra. Cuarto, persecuciones. Va a haber fragmentaciones de grupos religiosos que ya están por montones. Fragmentaciones de grupos religiosos. Cada día una teología nueva sale, una enseñanza errónea nueva, que están tomando control o han tomado control ya en el mundo entero. Y estos grupos que se levantan son grupos extremistas que van a perseguir. Eso está representado en Jezabel. Jezabel fue la semilla de perseguir y callar la voz de Dios, representada en el profeta Elías. ¿Okay? Va a haber un sistema de crisis y necesidad, porque nótese que todo esto está retratado en las fotografías de Jezabel y de Elías, donde Elías tuvo que irse, amén, de Israel para irse para allá, para Serepta de Sidón, para que alimentase una viuda. Aquí se va a pasar hambre. Y toda aquella gente que ha deshonrado a Dios, que están arrodillados a su trabajo. Ahora mismo en esta iglesia tenemos hermanos arrodillados al trabajo, ¿ok? No arrodillados delante de Dios. El trabajo es su Dios. El dinero es su Dios. Esa gente son los peores que se van a comer el cable, porque ya Dios los conoce. Nunca honraron al Señor. Entonces Dios, en su providencia grande, a esa persona no le va a suplir nada. Le suplió Elías porque fue obediente. Y aquel varón que ocultó los profetas de Jehová en la cueva. Alabanza en nombre del Señor. Pero aquí hay gente que va a llegar un momento en su vida que no van a tener ni qué comer. Se perderán trabajos. La gente está, como dicen en antropología, como el bajil de los cangrejos, que hacen una pirámide dentro del bajil, se suben unos encima de otros como una pirámide, y cuando el primer cangrejo que está arriba se va a lanzar fuera, el que está segundo lo tira para el fondo. Eso va a pasar aquí.
va a haber hambre, muchas compañías se van a ir a quiebra, tu trabajo se va a ir a quiebra, escúchame bien, tu trabajo y el de tu marido se van a ir a quiebra, te vas a encontrar, vas a tener que vender la vaca flaca que te queda por allá para poder sostenerte. Todas estas son señales, alabanza en nombre del Señor, que muestran, enseñan el prearrebatamiento de la iglesia. Esto va a suceder. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, la palabra nos da la respuesta. La Biblia dice en Hechos capítulo 7, perdón, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, es importante que usted aprenda Biblia, ya salga de ese cacún que usted está viviendo por los últimos 40 años. Hechos capítulo 1, versículo 7 y 8, dice, y le preguntaron, mire esto, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel a su tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, nadie va a saber esto. Le doy señales para que usted salga de esa cama, deje de estar durmiendo y roncando y comience a estudiar la palabra del Señor. Porque cuando vayas al trabajo en los próximos días y te digan, cerramos, nos fuimos a bancarrota, vas a tener que sacar los ahorritos que has dejado ahí, ahí que los tienen en una cuentita chueca en el banco, y empezar a gastar. Porque esto se viene apretando y apretando y apretando y apretando. Tiene que hacerlo así el Señor para poder, sacar hacia afuera los santos, los verdaderos de Dios. Y aquellos que no tienen esperanza se quedarán durmiendo ahí para el castigo eterno más adelante. Ahora es importante que usted entienda esto. Es importante que entienda. Vaya conmigo a 2 Corintios 5, 10. 2 Corintios 5, 10. Mire la palabra del Señor. ¿Qué va a pasar después del arrebatamiento? ¿Qué va a pasar después del arrebatamiento? Es la pregunta. El Espíritu Santo da la respuesta. Aquí, deja de dormir. Busca de Dios, doble esas rodillas. Deja de estar mandando textos y textos y textos. Ponte a orarle a Dios. Ahora, mire la palabra del Señor. Lo tienen ahí. Verso 10. 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto no es un tribunal de juzgarte a ti de pecado, porque ya nuestros pecados fueron limpiados por la sangre. Esta es la gente, estamos hablando aquí de los santos que subieron al cielo. Esto no es para juicio, mandate para el infierno, nada de esas cosas. Ahora, sigue diciendo, mire esto. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué tú has hecho para Dios? Pregúntate, ¿qué tú has hecho para el Señor? Tú no has hecho nada. Porque ni el mapa pasas en la casa de Dios. Ahí llega el momento de la recompensa. Ahí los vagos se fueron a pique. Entonces, cada cosa que hacemos en la casa de Él está siendo guardada. Y en ese gran día, pases por, y llamen tu nombre, vas a ser avergonzado, porque aunque subiste al cielo, y aunque el Señor te salvó, no tienes recompensa. Tú fuiste una vaca toda la vida y un vago. Serás un parásito. Estabas en mi casa, pero no hacías nada. Los privilegios que te daban los dejabas para vivir en la carne, para ir donde tú querías ir, con tu familia. Por eso no querías mis privilegios. Pero no te preocupes, que yo te tengo una sorpresa en un momento dado. En un momento yo te las voy a cobrar. Por eso es importante que la palabra nos aconseja, trabajemos en el Señor, hagamos algo en la obra de Dios, porque el trabajo que tú tienes, no importa cuántos millones tú te ganes, no sirve para nada. A Dios no les interesa cuán grande es tu cuenta de banco, ni cuántos te has ahorrado, ni cuántos cajos tienes, a Dios no le interesa nada de eso. Pero como dice el profeta Nehemías, Jehová, acuérdate del trabajo que yo hice en tu casa. Ahí es que se sabe, las recompensas van a ser, según el Espíritu Santo hablando aquí, mire esto, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí no se salva nadie,
Esto es para recompensa, esto no es para juicio, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora imagínense, yo le he enseñado guardar, haciendo crédito. Yo llevo 43 años, hermano, amado, trabajando para Jehová. Todos los días. Usted se queda en la casa durmiendo, allá viendo televisión y orona trabajando en la casa de Jehová. Una vez un pastor me dijo a mí de Brasil: ay, pastor, usted sí tiene crédito con Jehová. Y el que tiene crédito le dan. Usted se va a comprar una lavadora, una nevera, lo que sea, y va a crédito. Si no has hecho nada de este crédito, usted no cualifica. Quédese sin lavadora, siga lavando a mano, váyase para el río a lavar. Pero usted no cualificó para que den la lavadora a crédito, a la nevera o la casa. Y hay muchos que están con el crédito destruido. Y es triste, ¿verdad?, que usted vaya a un lugar y pida crédito por alguna razón y cuando salga el reporte diga: oh, te aprobaron el crédito, te puedes llevar lo que vas a comprar. Porque usted tiene crédito. Pero es malo cuando te aplicaste para la casa, usted no cualificó. Aplicaste para un auto, no cualificó. Entonces tiene que estar viviendo, hermano amado, ahí de arrastras, pidiendo prestado. Pues así son las cosas divinas. Y me dijo: usted sí tiene, pastor. Usted invirtió, bueno, llevo 43 años invirtiendo todo lo mientras usted duerme y se queda en la casa. Y el día de la escuela, que queda en clase, o hay que predicar, que si usted se queda durmiendo en la casa, yo estoy aquí. Que si usted no aparece como de costumbre, yo doy la clase. Pero la hora de Dios no se para por usted. Siga durmiendo por allá. Porque yo trabajo para él. Y él apuntando, y él apuntando. Entonces pide y te daré. ¿Cómo usted viene al banco a pedir dinero si usted no tiene nada de cuenta? Le llaman a la policía. Hay que entender que el Espíritu Santo no se equivocó. Que el que siembra, cosecha. El que no siembra, ¿cómo usted va a pedir cosechar algo si usted nunca siembra nada, hermano? Usted fue un vago siempre, una vaca toda la vida. En las cosas del Señor. Y quiere las grandes bendiciones de Jehová. Imposible. Pues es importante, hermano, que usted diga: no, un día yo voy a ser llamado al cielo, y usted también. Le guste o no le guste, se va a ser llamado. Múdese a donde que usted va a ser llamado. Y aquí no hay mentiras ni engaños, que se va a meter por la cocina y llamar a sus hijos o sus hijas. Aquí no, aquí aprende el tribunal de Cristo. Pasa para acá. Ábreme el registro de lo que este hizo en la tierra. Este no era un dormilón, una dormilona, este no hacía nada. Es más, cuando se le daba privilegio no venía y ponía muchas mentiras de excusa para no hacer el privilegio. Sí, era una mentirosa también, un mentiroso, y encima de eso, mentiroso y mentirosa. Hay que estar, hermanos amados, hay que ser fiel. Fiel. Si voy a predicar, tengo que estar temprano. Va a aparecer aquí 3 horas más tarde, como si fuera el rey de Egipto. Y esas son las cositas, esas son las moscas que caen en el vaso. Y por eso el Señor, como mide todas las cosas, porque eres bueno midiendo, en el momento de responder, te va a responder conforme a tu crédito. No te creas que tú no haces nada y lo vas a recibir todo. No, no te preocupes por eso. Él sabe lo que te va a dar. Así que usa esas rodillas con artritis que tiene, ya, dóblalas. Quizás se te vayan todas esas enfermedades que tiene, todas esas plagas que tiene, dolores, te duele la cabeza, te duele las orejas, te duele los ojos, te duele todo a ti. Está ya más aporismado, amén, que una nona vieja. Hay que buscar el rostro de Jehová. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová abunda en sus vidas. Llénese de Dios, que Dios le ama. Pero usted no va a coger de tonto al Señor. Amén. Gloria a Dios.